no sé si tanto, no sé si estuvimos tan desordenados hoy, pero sí quizá un poco impreciso, y eso hizo que perdiéramos la pelota y nos agarraron de contra. Los equipos nosotros nos juegan de esa manera, nos esperan, nos salen de contra, como ha sido la mayoría de los partidos. Y bueno, pero lo pudimos en segundo tiempo, tuvimos muchas chances de gol, creo que desperdiciamos muchas chances en el primer tiempo, en el segundo, es algo que tenemos que también seguir trabajando, y en el segundo tiempo lo pudimos dar vuelta y ganar. ¿Cuánto quedó conforme, ¿no?, con el rendimiento de O'Higgins hoy, a pesar de los tres puntos? Hubo momentos que el equipo jugó bien y otros que sobre todo el primer tiempo que no fue tanto, pero contento porque la actitud de los jugadores es muy buena, la predisposición de ella es muy buena, las ganas de ganar que tienen es muy buena, las ganas de mejorar en cada entrenamiento, en cada partido es muy buena, y bueno, esto nos da esperanza para poder, si bien los de arriba están tan tratables, porque la realidad es que no pierden nunca, tenemos esperanza de que puedan jugar entre ellos ahora y nosotros poder ganar 4 o 5 partidos seguidos y poder estar cerca de ellos. Quizás nosotros manejamos la pelota casi todo el partido, como viene haciendo generalmente, y ellos de contra, cuando perdimos la posición de la pelota, nos generaron peligro. Perdimos también algunos mano a mano, uno contra uno, también algo que tenemos que seguir trabajando, así que, pero en líneas generales estoy contento con lo que hizo el equipo. ¿Cambio efectivo? Sí, la realidad es que necesitábamos, veníamos de 5 partidos sin perder, de golpe nos encontramos con 3 partidos sin ganar, y ahora necesitábamos ganar, y fue lo que hicimos, y nos vamos contentos, esperemos ganar la próxima semana. Si tenemos que quedarnos con algo del partido de hoy, sin duda el triunfo, porque hay muchas cosas para corregir, creo que no jugamos bien, y tenemos que buscarle la vuelta. Afortunadamente pudimos ganar, pudimos dar vuelta al partido, y eso habla bien del equipo, que a pesar de no jugar bien, de no estar en la mejor de nuestras tardes, pudimos ganar, pero tenemos que poner una voz de alerta porque no estamos jugando bien, y tenemos que ver por qué. La verdad que seguramente es mucho más fácil corregir errores ahora con los 3 puntos, pero sí, tenemos que darnos cuenta que no estamos jugando bien, y cuando uno no juega bien es difícil ganar. Que tenemos que ser un equipo protagonista del torneo, y para eso tenemos que corregir lo que no estamos haciendo bien, así que somos un equipo en general bien autocrítico, y cuando no jugamos bien lo decimos, y cuando jugamos bien también somos capaces de decirlo, así que lo mejor de hoy día es el triunfo. Hay cosas que corregir, hay cosas que tendremos que conversar para poder ir mejorando como equipo, pero obviamente que cuando se gana es mucho más fácil. Sí, un triunfo que la verdad que no nos merecíamos. Creo que en partidos anteriores pasaba al revés, que nosotros jugábamos mejor y no se nos daba el resultado, pero bueno, hoy pudimos ganarlo de esa forma, y bueno, ahí a seguir trabajando y a seguir mejorando lo que tenemos que corregir. Y creo que en el primer tiempo creo que tuvimos un poco de espacio. En la diagonal ellos la verdad les lastimaban mucho, y bueno, nosotros había jugadas que teníamos para tirarla y demorábamos el juego tocando para atrás o volcándola por otro lado, pero bueno, como te digo, a seguir corrigiendo la semana para lo que viene. Se encontraron con un gol, si se quiere, de arriba, porque lamentablemente viene a través de un error nuestro, pecado de juventud que tiene gran futuro y que esto le sirve para aprender, como se puede equivocar cualquiera de nosotros, así que lo bueno que el equipo lo respaldó y pudo dar vuelta el resultado, y bueno, pudimos ganar, que es lo más importante. Yo quedé conforme con el primer tiempo que hicimos, que si hubiésemos abierto el marcador, hubiésemos convertido en 2 o 3 situaciones de gol y el partido hubiese estado definido. En el segundo tiempo no hicimos un buen partido, quedamos expuestos, el rival podría haber convertido en 2 situaciones más bajo el arco, pero bueno, en definitiva lo pudimos dar vuelta, que nos quedamos con lo más importante y trabajaremos sobre los errores. Nos plantearon muy bien el partido, nos costó entrarles, y bueno, pues ya cuando nos volcamos al ataque era suerte de verdad y lo pudimos dar vuelta. ¿Por qué le costó? Y creo que por el planteo de Barnechea, ¿no? Creo que fueron muy inteligentes, muy prácticos, y creo que cuando uno se enfrenta contra equipos como Higgins tiene que jugar de esa manera. Sí, obviamente después del 1-0 nosotros buscamos el gol por todos los medios y quizás nos desprotegíamos atrás, pero son los riesgos que toma un equipo que siempre va en busca de la victoria. Diego, ¿no celebraste el gol? ¿El rendimiento? No, tranquilo, son pocos minutos, creo que no da por un análisis. Diego, ¿no celebraste el gol porque fue en cierto modo fortuito o porque era el del empate? No, tengo mis razones. Gracias. No, tranquilo. Ahí está, tiene sus razones.